Pero sin ruido, ¿verdad? Hola, espero que todo el mundo esté bien. Eh, ya tenemos más de 8.000 miembros en este grupo. Ojalá que estuvieran los 8.000. Eh, voy a empezar a responder una pregunta que tengo ya aquí de Rodrigo Maya. Eh, y después seguramente esperaré a que haya más preguntas y mientras tanto haré algunos comentarios. Eh, Rodrigo pregunta si alguien que tuvo COVID lo puede contagiar, si ya lo superó. Eh, la respuesta breve es sí, pero depende de cada caso. Eh, depende de cuánto tiempo pasó, eh, ya que dejó de tener los síntomas y se recuperó. Eh, toda, hay, hay evidencias en las que aún en el periodo de recuperación, cuando las personas ya no muestran síntomas, Tan claros, eh, pueden seguir produciendo virus en, en vías respiratorias. entonces sí puede ser. Eh, depende un poco del tiempo. ¿no? y el tiempo hasta ahora, como se ha visto, es que eh, en, en, en dos semanas, en, en general, eh, la gente eh, que ya se recuperó deja de ser contagiosa, pero depende de cada caso. y entonces es recomendable, de todos modos, mantener distancia. Y, y, y tomar las medidas pues que ya hemos que ya conocemos todos ¿no? para evitar contagio bueno en lo que empezamos a tener más preguntas eh, les, les comento que pues, nos da muchísimo gusto que haya tanta participación aquí y, y hemos recibido comentarios de muchos de ustedes eh, diciéndonos que, que esto les, les ha servido para aclarar dudas y eso es justamente eh, pues la intención que tenemos llevarles eh, información lo más clara posible y además confiable eh, les recuerdo sobre todo a muchos de ustedes que eh, son claramente académicos o al menos interesados en el estudio de los virus, de la medicina o de cuestiones biológicas, eh, que nos da mucho gusto que estén, por supuesto, y, y, y muchas veces es mucho más fácil eh, hablar con ustedes porque es más fácil usar terminología más técnica y eso hace más fácil la comunicación para nosotros pero eh, la intención también es llevarlo a todo el público y entonces aunque haya preguntas técnicas voy a intentar eh, pues aclarar las dudas eh, de manera que sea accesible para todo el mundo eh, espero lograrlo eh, marisol pregunta que cuáles son las medidas en pareja. Pues no hay que olvidar que el, el contagio es por vías respiratorias, ¿sí? Entonces, eh, producimos al virus en secreciones respiratorias. Y entonces, pues en pareja eh, es prácticamente imposible no contagiarse, ¿no? Este, si se trata de una pareja que, que vive en, el, en la misma casa, pues están compartiendo espacios que hace imposible que no haya contagio, excepto si ya se sabe que una de las dos personas está enferma de enfermedad respiratoria y entonces sería buena idea eh, intentar distanciarse lo más posible. ¿sí? Si ninguno de los dos tiene síntomas de enfermedad respiratoria, pues entonces es la vida de pareja normal, ¿no? Eh, pero, pero vaya, tomando en cuenta que el contagio sería por vías respiratorias, entonces es, digamos que de lo más común. Entonces, claro, por ejemplo, este, besos entre parejas, pues difícilmente las vamos a dejar de evitar, ¿sí? este, a no ser que uno de los dos estuviera enfermo. ¿no? Y entonces puede ser que sí sea. Eh, buena idea intentarse alejar por unos días, dependiendo de cómo va progresando la enfermedad. Estoy esperando más preguntas. Bueno, mientras, mientras llegan más preguntas, eh, para intentar además atender. En la medida que sea posible eh, de las principales inquietudes que hemos visto que tiene la gente, tenemos planes para que en las siguientes semanas eh, compartamos con ustedes videos que vamos a hacer los miembros de la Sociedad Mexicana de Virología eh, dedicados a temas específicos. Son videos cortitos que esperemos que les vayan a funcionar. Eh, Sara martínez, debemos abrir las ventanas de la casa durante la cuarentena. sí. por supuesto, esto dependerá mucho de, de en dónde estén las ventanas. sí. Pero, pero si son ventanas al exterior, claro que sí. Eh, recuerden que, que la transmisión, una vez más, lo que decía hace un momento, es en secreciones respiratorias, en la saliva, básicamente. no en la saliva que expulsamos al hablar, al toser, al estornudar y eh, que, que aunque sí puede ser transportada por el aire en gotitas, no, eh, pues el, el, en, en una ventana a no ser que esté que sea una ventana a nivel de piso, eh, que dé a la calle y que haya mucha gente estornudando afuera, el riesgo de que pueda entrar eh, estas gotitas por el aire es muy muy bajo. ¿sí? Cecilia. ¿Tiene relación COVID con la neumonía atípica? ¿O es lo mismo? Eh, esa es una pregunta muy médica. Les recuerdo que nosotros no somos médicos. Eh, la, la, los diferentes síntomas que se pueden presentar y cómo avanza la enfermedad son bastante variables. No hay que perder de vista eso. Y entonces, eh, dependiendo de los casos, dependiendo de las personas, pueden presentarse también cuadros ligeramente diferentes. Eh, pero de allá que a que haya una diferencia clara entre neumonía típica o atípica en COVID en un número determinado de casos, no sabría decirte. Bueno, entonces, sigo comentándoles, a ver, creo que aquí ya apareció otra pregunta, no. Eh, sobre, sobre los diferentes temas que vamos a estar eh, atendiendo, pues hay una enorme cantidad de, de inquietudes, eh, pero son sobre todo sobre cuáles son las eh, justamente las vías de transmisión y cómo protegernos. Eh, cuáles son las condiciones que se deben o, o que se pueden tener para eh, ya no ser contagioso, eh, cuáles son y en qué etapa van de, de desarrollo los diferentes tratamientos que se están estudiando y evaluando, eh, en qué etapa van las vacunas. Eh, es, estos periodos de incubación de la pregunta que ya veíamos hace un momento, los diferentes tipos de, de, de síntomas que se presentan porque hay una variedad de síntomas. Eh, y, y estos van desde de lo, lo que ya conocemos como vías respiratorias hasta en algunos casos diarrea, sobre todo en niños. Eh, a ver, aquí ya tengo una pregunta. ¿Qué riesgo existe de que una persona que fallece por COVID-19 pueda transmitirlo hacia las personas que tienen que atenderlo post-mortem? ¿Cuánto tiempo permanece el virus viable en las personas que fallecen? Entonces, esto es algo que han atendido mucho en las, en las eh, dudas que le presentan a la Secretaría de Salud. Eh, y como, como el virus está en secreciones respiratorias, eh, una persona que fallece pues tendrá todavía eh, durante un tiempo, aunque, aunque ya no la secrete, ¿sí? pero tendrá todavía saliva. ¿no? Y entonces pues, se tienen que tomar las, las, las medidas eh, de, de higiene normal, que tendrían que tomarse seguramente con el, el manejo de cualquier persona que fallece. Eh, en términos del tiempo, es una cosa que no se ha analizado. ¿sí? Eh, porque habría que hacer estudios en, en personas en diferentes tiempos después del fallecimiento y pues los protocolos que hay para, para eh, cómo se debe de manejar una persona que fallece pues no, no toma en cuenta que se, que se van a utilizar para hacer los estudios sobre todo cuando estamos en medio de, de la epidemia. ¿no? Eh, Ana tiene esta pregunta ¿por qué no podemos generar anticuerpos permanentes para este tipo de enfermedades? Entonces, eh, que no podamos generar anticuerpos permanentes es una cosa que en, en todo caso todavía no lo sabemos para el SARS-CoV-2. Eh, hay algunos estudios eh, que, que muestran que aunque sí puede haber una subida, un aumento de anticuerpos que responden a la infección durante los primeros días, eh, parecería como que no se mantienen. Eh, en, en tiempos posteriores que son que serían similares a, a cómo se presentan con infecciones con otros virus pero hay una cosa que es bien importante y creo que he enfatizado aquí cada vez que me ha tocado aunque hay muchísima información ya disponible sobre lo que sobre lo que estamos intentando averiguar sobre este virus de todos modos es bien poquita consideren que a virus como el de influenza, pues llevamos décadas estudiando ¿sí? los virus con los que trabajamos cada uno de nosotros con los que han platicado en estas sesiones llevamos décadas trabajando con cada uno de esos virus y entonces vamos aprendiendo poco a poco no solamente cómo es la biología del virus sino cómo responde la persona infectada al virus pero no una persona no sino la población dependiendo de cada persona la respuesta inmunológica puede ser variable sí. entonces habrá que esperar a que tengamos datos más completos sobre la respuesta inmune en las personas infectadas que son estudios que en realidad todavía no han empezado a nivel de población que tendrían que empezar muy pronto si ¿sí? eh, esto es un esfuerzo que, está, que se está haciendo en muchos laboratorios en todas partes del mundo para intentar conocer cómo es la respuesta inmunológica de, de la población. ¿sí? So, y esta parte es muy importante, no solamente aquellos que tengan síntomas, sino también los que son asintomáticos. ¿sí? Y entonces vamos a, a entender mejor si efectivamente hay una respuesta no permanente, sino duradera, que es como se presenta normalmente eh, en, en el caso de, de este virus. Eh, Heidi pregunta... Si el virus va a estar de manera permanente o va a venir por oleadas? Esa es una pregunta muy buena eh, y la verdad imposible de contestar. Este, lo más probable es que este virus eh, y cada una de las variantes que se van generando a medida que avanza el tiempo, como sucede con todos los virus, eh, vayan a, a acompañarnos de aquí en adelante, ¿sí? pero lo que sucede normalmente es que a medida que eh, la población adquiere inmunidad contra el virus, eh, los brotes epidémicos que se presentan ya no deberían de ser tan severos como el que estamos viendo, porque entonces ya la mayor parte de la población debería de tener inmunidad contra infecciones pasadas, que pudieron haber sido asintomáticas, leves, hasta severas. ¿Sí? Eh, entonces, como todos los virus es, es, es más probable que se vaya a quedar y que se vaya a convertir en un virus estacional o no, eh, pues es imposible de saberlo todavía porque todavía no hemos cumplido ni siquiera un ciclo estacional. Pero no parecería haber eh, una relación eh, de, de este virus como se propuso inicialmente en, en muchos medios que pudiera ser eh, que disminuyera el, la, la dispersión del virus en el verano o en climas eh, más calientes. Eso estamos viendo que, pues en realidad no es así. De hecho, si pensamos que inicia en, en Wuhan, un, entre los primeros países eh, a los que se diseminó el virus son los países de, del sureste asiático que no son fríos. Entonces eh, no parecería haber una estacionalidad, pero no lo sabemos porque todavía no se hace eh, un ciclo completo estacional. ¿no? Oscar. Entonces Oscar pregunta, hay una investigación que menciona que hay dos citocinas séricas que están aumentadas o disminuidas dependiendo de la gravedad. ¿Qué tan viable es esto para predecir la gravedad de la enfermedad en el paciente? Entonces, para todo el mundo, las citocinas eh, de las que pregunta Oscar son eh, moléculas que se producen en el cuerpo como señal, señalizadores eh, para regular la respuesta inmunológica del organismo infectado. ¿sí? Y entonces son muy importantes justamente porque son, están involucradas en activar la respuesta inmunológica y en regular cuáles son las actividades que tiene la respuesta inmunológica para combatir la, la infección. Entonces, eh, se ha visto que la interlucina 6 está implicada y esto está normalmente ligado a, a, a un aumento de, de inflamación. Eh, entonces, Sí, podría, podría a partir de ahí eh, intentar interpretarse eh, sobre todo qué tan grave puede ser el cuadro inflamatorio, ¿no? Y entonces, eh, pues ligarlo a la, a la gravedad de, de la enfermedad, eh, que estas son cosas que se están tomando en cuenta para el tratamiento que se le está dando a las personas eh, con COVID-19. Lucía, ¿cómo estás? Tengo entendido que las pruebas para detectar si una persona está contagiada es por PCR, así es. Ahorita hablamos de eso. Entiendo que también se están haciendo pruebas serológicas para detectar anticuerpos contra el virus. Muy poquitas. ¿Cuánto tiempo después permanecen los anticuerpos en sangre? Entonces, esto se relaciona un poco con la pregunta eh, de, de antes, se me olvidó el nombre, eh, de Ana. Este, entonces, eh, se están haciendo sobre todo pruebas de PCR, que es esta técnica que permite detectar el genoma del virus en vías respiratorias de personas que presentan síntomas eh, de COVID-19. ¿sí? Eh, en las primeras fases de una epidemia o de una pandemia, eh, buscar detectar anticuerpos no es eh, lo, la mejor idea porque la respuesta inmunológica este, para empezar eh, normalmente tarda unos pocos días más que la presencia del virus eh, en poder detectarse. ¿no? Eh, ahora, en este momento, a partir de este momento en México, sería muy buena idea que se empiecen a detectar más los anticuerpos contra el virus, no tanto como diagnóstico de la presencia, aunque sí es útil para eso, pero sobre todo también para, cono para conocer cómo es la respuesta. ¿sí? Eh, como, como decía en la respuesta a la pregunta anterior, todavía no está claro, porque se ha analizado un número muy pequeño de, 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 de personas, eh, cómo es, cuál es el patrón en términos de los tiempos de respuesta y producción de los diferentes tipos de anticuerpos, eh, cómo, cómo van subiendo a medida que avanza la, la infección y eventualmente si efectivamente bajan y en qué personas bajan. ¿sí? Recordemos que la mayor parte de los casos de, de, con, con síntomas severos son personas ya sea mayores de 60 años o con las comorbilidades que se han eh, comentado ya mucho, no es este, obesidad, diabetes, hipertensión y otras. Eh, la respuesta inmunológica en personas que tienen esas comorbilidades no está en su mejor estado y entonces una de las razones por las que se podría estar viendo que disminuyen los anticuerpos antes de lo que se esperaría eh, podría ser por los casos específicos eh, en, en la respuesta inmunológica de las personas con comorbilidades. Alfredo, si una persona se cura del virus, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad que adquiere? Si se presenta un brote con una variante del virus, ¿la inmunidad sigue siendo efectiva? No sabemos, ¿no? Es un poco las respuestas que he dado hasta ahorita. Eh, y entonces, no sabemos porque todavía no hay estudios de casos. Eh, suficientes como para poder saber bien eh, si hay reinfección, eh, cómo responde el sistema inmune de las personas reinfectadas, ¿no? y tampoco sabemos bien cuánto tiempo dura la, la, la inmunidad. todavía como lo, como lo he comentado, esto es algo que se tiene que averiguar en los próximos meses y entonces tendremos, pues, un panorama un poco más claro. De, de cómo está respondiendo los diferentes grupos de población sí porque podría ser muy diferente la respuesta inmune en, en niños en, en jóvenes o en adultos o en aquellas personas que tengan comorbilidades Fernando la primavera y sus altas temperaturas pueden hacer menos resistente al virus eh, supongo que algunas de esas preguntas están llegando eh, después de que respondí las anteriores entonces aunque se ha dicho, Fernando, que este virus, como sucede con otros, podría ser estacional, es decir, que eh, hay más casos en climas fríos durante el invierno, eh, no parece que este virus tenga eh, ninguna preferencia por temperatura, ¿sí? porque hemos visto casos en climas eh, bastante calientes. Nina, hola. No se ha descrito que en algunos pacientes infectados por el sars-cov-2 pierden el sentido del gusto del olfato. sí. Eh, esto, es, esto es interesante. el porcentaje de, de casos en los que se presentan síntomas de pérdida del olfato, sobre todo hasta donde he visto. Eh, es relativa, o sea, es de tomarse en cuenta. sí. no es en todos, por supuesto. no es en la mayoría tampoco. pero hay un número de casos suficiente como para que sea representativo de algo que está sucediendo. Eh, no sabemos a qué puede estar ligado. O sea, eso, una vez más, todavía no hay suficientes estudios como para entenderlo, pero sí hay ya unos cuantos estudios que han mostrado claramente que el virus puede tener acceso al sistema nervioso central. Y hay varios grupos que están intentando investigar si el, el, el que el virus puede estar presente en el sistema nervioso central pudiera estar ligado no solamente a estos síntomas de pérdida de gusto o de olfato, sino a de las de, de, los, de los otros síntomas o padecimientos en, en, en la enfermedad. Algo que es muy interesante sobre esto es que les recuerdo que los coronavirus eh, forman una familia y en esa familia hay pues, muchos tipos de coronavirus que infectan a diferentes tipos de animales y a humanos. ¿sí? Y lo que se conocía desde ya hace varios años con otros coronavirus, incluidos por cierto SARS y MERS, es que sí pueden también presentarse en el sistema nervioso central. Eh, y entonces esto es un, ese es un tema que, que se tendrá que explorar con mucho detalle para que conozcamos bien, por una parte, ¿Qué tan común es la presencia del virus en el sistema nervioso central en personas asintomáticas ¿sí? eh, y en, en personas que sí presentan síntomas? Y entonces eso va a ayudar a entender mejor si existe una relación de, de un efecto biológico de la presencia del virus en el sistema nervioso central y estos síntomas. Alba. En la conferencia de antier del subsecretario de salud comentó que una persona contagiada en los primeros días cuando aún no se presentan síntomas es muy baja o nula la probabilidad de que contagie a personas que hayan estado en contacto con ella. Esto es cierto y si sí, ¿por qué? Entonces, eh, en la mayor parte de los casos, si son asintomáticos, ¿sí? si una persona no presenta síntomas... Eh, pues no se estudia, ¿de acuerdo? Entonces no sabemos si una persona que no tiene ningún síntoma puede producir el virus o no. Ahora se han hecho ya pues un buen número de estudios en los que se analiza la producción del virus en secreciones respiratorias de personas que tienen síntomas muy leves y se va siguiendo a lo largo de los siguientes días, cuánto virus más produce en, en secreciones respiratorias. Y está muy claro que con la aparición de los síntomas, a ver, antes, con síntomas muy, muy leves, puede producir virus. Y con la, con el, la, la aparición, digamos, a, a medida que empeoran lo, esos síntomas, se produce mucho más virus. Es decir, si se está produciendo más virus, se está afectando más a las células de, de los epitelios respiratorios, ¿sí? Y entonces, el aumento en la producción de la cantidad de virus en esa persona acompaña eh, cómo se van haciendo más, eh, cómo van avanzando los síntomas, ¿sí? Entonces, no tenemos la certeza de que una persona sintomática no produzca virus, ¿sí? Porque no la podemos medir. Entonces, en ese sentido... Sería, va a ser muy deseable que se hagan estudios en población, o sea, no solamente en personas enfermas. Y entonces eso nos va a dar una medida más clara de, cuán, de qué porcentaje de la población fue infectada en algún momento, ¿sí? Y eso lo podemos averiguar buscando justamente los anticuerpos, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes. Si existe el virus en una persona sintomática, pues podemos solamente determinarlo si hacemos un estudio de población, sí. Eso no quiere decir que se le haga a todas las personas de una población, pero a un porcentaje que sea útil, ¿no? Y entonces sabremos si efectivamente una persona sin síntomas produce o no virus. Pero sí está claro que puede producir una persona con síntomas muy leves. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Eh, Sí, sí. Leí un artículo del New York Times que recomienda utilizar un oxímetro para detectar niveles bajos de oxígeno en sangre debido a que COVID-19 a veces no presenta siempre signos de enfermedad respiratoria. ¿Qué opina sobre esto? Entonces, eh, yo no me compraría un oxímetro. Es mucho más importante estar pendiente de cuáles son los síntomas y eh, en cuanto tenga síntomas, eh, comunicarse con, con un médico, ¿no? Porque entonces el médico te dirá si esos síntomas eh, son suficientes como para eh, que, se, que se te atienda en un centro de salud. Eh, efectivamente, hay casos en los que hay eh, infección, pero que no presentan enfermedad respiratoria. Pero entonces, pues no hay mucho de qué preocuparse, porque lo considerarías como eh, pues, un, un proceso asintomático ¿sí? eh, que, que difícilmente necesita, por ejemplo, hospitalización o incluso atención médica. Ahora, en niños, eh, parecería como que, que, que hay eh, pues un número de casos, una vez más, todavía no hay estudios suficientes, pero sí hay la posibilidad de que en niños se presenten infecciones gastrointestinales y quizá también en adultos. Y eso es algo que tendremos que evaluar para aprender mejor eh, cómo es la patología de, del virus y qué otros órganos infecta. Eso es algo que tendremos que, que averiguar con más detalle. Eh, hay casos de otros virus eh, respiratorios que, que también pueden infectar. Eh, el tracto gastrointestinal entonces es una cosa que, que deberá de evaluarse y hay un porcentaje de los casos que han presentado síntomas como como vómito o diarrea entonces pues no sería eh, muy sorprendente que, que, que fuera parte de, de los síntomas de la enfermedad en algunas personas juan pablo sustancias como la vitamina las vitaminas a d y c el dióxido de cloro Adimod indican el apoyo. Al enfermar leves se agregan la nitazoxanida, ivermectina o aspirina, protequia en intensidad mayor sintomática de internamiento. Pues hidroclorina, citromicina, corticoides y el quizá intubación, ventilación de cúbito pronoventral. Cuidados. Eh, no vi la pregunta. Ok. Margarita Vega. He leído varias noticias en donde se está descubriendo que el COVID-19 ha mostrado estar ligado a problemas de coagulación, más exactamente a la formación de coágulos que en realidad son los que afectan a los pulmones y otros órganos. ¿Sabe si hay fundamento real para estas nuevas premisas? Eh, más o menos, Margarita. Las notas que yo he visto de, en, en algunos medios, la primera que vi fue en Italia, es una de esas que, que preocupan y de las que hay que estar muy pendientes. ¿sí? Porque sale esta nota de un periódico italiano diciendo que COVID-19 en realidad no es una enfermedad respiratoria, sino que es una trombosis. ¿sí? No habría nada más tonto que eso, ¿sí? sobre todo porque además ellos decían que estos eran, estas eran las, las conclusiones de los médicos en un hospital. No es así. Entonces, el daño en tejido respiratorio. Acompañado por la inflamación como parte de la respuesta inmunológica a la infección, puede llevar a la formación de coágulos. ¿sí? Y de hecho, en el tratamiento, dependiendo de cada caso, eh, los médicos deciden si es necesario también tratar, vaya a incluir eh, en el tratamiento, eh, drogas para también atender. La, la, la formación de coágulos. ¿sí? Entonces, no es que el, el, la enfermedad sea la formación de los coágulos, sino que simplemente es una de las complicaciones que pueden acompañarse a, a, la, a la afectación en, en, en los pulmones. ¿no? Eh, Fernando García pregunta, ¿el coronavirus in, induce necrosis celular o apoptosis? Eh, es una, no es necrosis celular, ¿sí? Este, porque la mayor parte de los virus, a ver, y déjame, déjame esto lo explico para todo el mundo. La necrosis y la apoptosis son dos tipos diferentes de muerte celular. Eh, las células de todos los organismos multicelulares como nosotros tienen la posibilidad de morir de forma programada, ¿sí? Eh, en, un proceso es un fenómeno como de altruismo. ¿sí? Si una, de, una célula tiene un daño, es mejor para el organismo que esa célula muera. ¿sí? Y entonces esto es algo que se ha mantenido a lo largo de la evolución y las células pueden tener una especie de suicidio programado ¿sí? para, eh, digamos, eh, asegurarse de que el organismo entero no es afectado. Entonces estas son dos formas diferentes de muerte. La necrosis es como si fuera una muerte accidental, ¿sí? Y la apoptosis es una de estas formas de muerte programada. Eh, cuando una célula es infectada, intenta, por todas las formas posibles, intenta suicidarse por el bien del organismo, porque si se muere, entonces no produce muchos virus, ¿sí? Pero los virus han evolucionado un montón de estrategias diferentes para evitar que la célula se muere, para mantenerla viva. ¿sí? Eh, sí. Hasta que se producen grandes cantidades de virus, esa célula ya no puede funcionar normalmente y termina muriendo. ¿sí? Entonces, eh, es probable que sea una combinación de apoptosis inhibida y después que se induzca la muerte para la liberación de todos los virus en esa célula cuando ya se produjeron muchos. Débora, si ya tengo anticuerpos para otro tipo de coronavirus, para una proteína que no haya mutado con respecto al nuevo virus, este podría reconocer esta misma parte del nuevo COVID-19, COVID te recuerdo, es la enfermedad. El virus se llama SARS-CoV-2. Eh, entonces, hay dos partes interesantes para esta pregunta. Empiezo por la segunda parte. Eh, no pueden no cambiar los virus. Los virus siempre están cambiando. ¿Sí? Su proceso de mutación y cambio es muchísimo más rápido que el de los organismos celulares como nosotros. ¿okay? Entonces, la primera parte, si ya tienes anticuerpos para otro coronavirus, que es pues, cuando menos posible, de hecho hasta probable, porque hay varias cepas de coronavirus circulantes en, en diferentes regiones del mundo, eh, que normalmente están asociados a enfermedades respiratorias sobre todo, pero, pero, no, pero no tan serias como, como el SARS CoV-2. Eh, podría ser que algunos de tus anticuerpos y de tus células del sistema inmunológico cuando menos ayuden a una respuesta que te proteja de forma parcial, o sea, que te proteja un poco. Pero esto, una vez más, aunque nos encantaría saberlo, todavía no lo sabemos bien porque no se, ha en, no se han hecho suficientes estudios sobre cómo es la respuesta inmunológica de la, de la gente, de la población contra el SARS-CoV-2. Entonces, cuando, se, cuando tengamos más detalles sobre cómo responde el sistema inmunológico, eh, entenderemos un poco mejor si existe la posibilidad de que aquellos coronavirus que conocimos en el pasado, que nuestro cuerpo conoció en el pasado, eh, en parte cuando menos podrían... Eh, brindar cierta protección por los anticuerpos y, y la respuesta celular que se produjo en infecciones anteriores eh, eso lo veremos es una cosa que se tiene que evaluar de hecho para decidir por ejemplo cómo se usa una vacuna cuando la haya no pensemos que si, si todo va bien para para mediados del año que entra tendremos quizá una vacuna o quizá antes ojalá ¿no? este pero pero hay que evaluar a qué grupos de población se le aplicaría, por qué vías se aplicaría, con qué dosis se aplicaría, etc. ¿no? Sara Márquez, ¿qué opina del medicamento favipiravir como terapia contra el COVID? Esta, Sara, este es uno de los. Eh, creo que ahorita está del orden de 150 fármacos diferentes, similares, que se, que se están probando en, en diferentes etapas de prueba. Este, y. Pues la verdad es que todavía yo no, no creo que se pueda tener una opinión, más allá de que como diseño de fármaco, pues tiene posibilidades de funcionar, pero hasta que no se pruebe, pues no sabremos si funciona o no. ¿sí? Eh, Héctor, yo compré un cubrebocas de tela con bolsillo interior para colocarle filtro de carbón activado. Si los cubrebocas desechables deben cambiarse... Cada tres horas, debido a que al hablar y estornudar lo mojamos, provocando una mayor fijación de microorganismos, ¿cuál sería el uso que debo darle a estos de tela? Debo cambiármelo varias veces al día, cambiar en este caso el filtro. Eh, yo te recomendaría la, lavarlo lo, lo más seguido que puedas. No hay este estas tres horas establecidas para cubrebocas desechables, pues dependen muchísimo. De las condiciones en las que se está usando, de la persona que le está usando, si es una persona entrenada para estar con cubrebocas puesto, ¿sí? y si, si, si es una persona que no puede eh, dejar de tocar el cubrebocas cuando lo tiene puesto, son condiciones completamente diferentes. Entonces, yo no quisiera darte así como que un tiempo. Porque, porque no lo hay, depende de, del tipo de material, una vez más, del, del entorno de la persona, de la persona, etc. Pero yo te diría que lo más seguido posible, ¿sí? este, y, que lo, y que lo uses con el mayor cuidado, ¿no? sin que el tener un cubrebocas te dé la sensación de que estás protegido eh, y este, evitando estarlo moviendo, porque eso lleva a que toques la cara, y eh, pues eso aumenta el riesgo de, de, de contagio en vez de, en vez de disminuir eh, por, por, el, por tener ese contacto. el ¿qué anticuerpos están usando para las pruebas rápidas del SARS-CoV-2? Depende en dónde ya él. Eh, en, en México todavía no, es, no hay pruebas autorizadas para SARS-CoV-2 y no sé de, de a ah, qué anticuerpos se están usando. O sea, cuáles son los anticuerpos eh, estos son, o sea, más bien contra qué, hmm, déjame ver cómo te contesto esa pregunta, es que dependerá de qué tanto conozcas de inmunología, pero vamos a ver. Entonces, sí. los anticuerpos que se producen durante una infección, los que protegerían para que el, el virus no infecte, eh. Típicamente están dirigidos contra las proteínas de superficie de la partícula viral. ¿sí? Estas como, como perillitas que hemos visto en las caricaturas que hacen del virus. ¿sí? Esa se llama proteína S. Esa proteína S es la que interacciona con el receptor, con la molécula que, eh, a la que se pega el virus en la superficie de la célula. ¿sí? Y entonces, ese es un muy buen candidato de anticuerpo para detectar específicamente a SARS-CoV-2, ¿sí? Porque sabemos que tiene regiones que son diferentes de SARS, del, del SARS anterior, y de MERS, y de otros coronavirus que, que antes circulaban. Entonces, esa es el principal, la principal proteína que se utiliza para las pruebas, pero, pero las pruebas... Eh, de, de inmunológicas, no necesariamente las pruebas rápidas, que deben de ser los mismos, porque eso está establecido así para, para detectar anticuerpos contra el virus. Rocío Jiménez, eh, ¿por qué ningún antiviral o retroviral tipo Tamiflu puede atacar a este virus? Eh, hay muchos antivirales que se están evaluando, este... El, el, las diferencias que hay en, en, en la forma en la que se multiplican los virus en la célula que infectan eh, son las que podemos aprovechar para eh, atacar a un tipo de virus ¿sí? eh, comparado con otro tipo de virus. Entonces, los antivirales que están dirigidos contra retrovirus eh, pues básicamente lo que, lo que pueden atacar, eh, que, que sea común entre, entre coronavirus y retrovirus, son las enzimas virales que se encargan de multiplicar el genoma viral. Eh, es uno de los blancos, este, digamos, predilectos. Eh, y ahí lo que, lo que se tiene que, que buscar aprovechar es que el compuesto antiviral que uno usa, pueda efectivamente inhibir la actividad, o sea, bloquear la actividad de las enzimas que sintetizan el genoma de un virus y del otro. ¿sí? Eh, Alejandra, con el calor de la primavera hay una posibilidad de que pierda resistencia el virus, entonces esto ya fue, ya van tres hoy de esta misma, no, no, el, el, la, no parece haber cambios eh, para, para este virus con diferencias en temperatura. Eh, desde los primeros países en donde empezó a diseminarse eran países del sureste asiático en donde no hace frío. Entonces no parece haber eh, un efecto este, muy significativo en, con el aumento de la temperatura. Yo no sé si si la temperatura pasa de 40 grados haya un efecto, eso habrá que verlo. Eh, la persona recuperada con daño en pulmones, este daño es irreversible, lidia. Eh, yo, yo supongo que, que dependerá de cada caso, ¿sí? Este, y de qué tan severo es el daño, ¿sí? Entonces, si nos imaginamos a una persona mayor de 60 años con comorbilidades, eh, que tuvo una enfermedad muy, muy severa, prolongada, entonces, eh, el, la, digamos que recuperarse Recuperar completamente eh, el, el tejido como si no hubiera habido daño es probable que, que, que no sea fácil, ¿sí? pero, pero seguramente dependerá de, de, de cada quien. Eh, Heidi, tengo entendido que para el estudio de los virus se requieren laboratorios nivel 3. México cuenta con este tipo de laboratorios, sí, muy poquitos. ¿sí? Eh, efectivamente, para trabajar con el virus, o sea, no para estudiarlo, sí, porque podemos estudiar eh, muchos aspectos de la biología del virus, de la enfermedad, de su transmisibilidad, de, 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 de formas de, de, de tratar, eh, formas de inhibir la multiplicación del virus, la infección, sin trabajar directamente con el virus. ¿sí? Eso es lo que hacemos, en, en a lo que nos dedicamos muchos de nosotros, que es virología molecular, que trabajamos con las moléculas que hacen los virus. Y para entenderlas no se tiene que trabajar con el virus completo e infeccioso. ¿sí? Ahora, para trabajar con el virus completo e infeccioso sí se necesitan eh, niveles de bioseguridad nivel 3, eh, para el que hay una vez más unos cuantos eh, laboratorios en México. Muy poquitos. Yo espero que con, que con esto quede más claro para todo el mundo que necesitamos eh, mejor infraestructura en donde haya más laboratorios de nivel 3 para que podamos eh, trabajar con, con este y otros virus que pudieran emerger. Priscila, ¿podría decirme qué papel juega la mucosidad como primera barrera natural y se deben tomar antihistamínicos o no ya que inhiben la mucosidad en caso de comenzar con síntomas? Entonces, las mucosas son, eh, pues, para los biorespiratorios sobre todo, el, la primera barrera. Que les ponemos ¿no? en, en un proceso infeccioso. Eh, las Los tejidos asociados a las mucosas son justamente los que son blanco de la infección. Eh, sí. Entonces, el moco es bien importante, ¿no? pero lo que ocurre como con cualquier <coughs> otra infección respiratoria es que se produce más moco muy comúnmente. ¿no? Este, y entonces, eh, pues así es. Ahora, de tomar antihistamínicos o no, lo, lo mejor es hablar con el médico, ¿sí? Para que en función de los síntomas que tiene la persona, entonces puedes saber si es recomendable o no eh, tomar qué tipo de medicina. Lidia, ¿el virus puede afectar otros órganos? Aparentemente sí, Lidia, y eso es eh, bien interesante, ya lo platicábamos hace un momento, eh, se ha visto presencia de, de algunas de las moléculas del virus, ¿Sí? proteínas virales en, eh, en intestino y otros epitelios gastrointestinales. Eh, esas moléculas que se detectaron se producen solamente cuando el virus se multiplica. ¿sí? Y entonces lo que los estudios que hay hasta ahorita sugieren es que el virus podría infectar eh, epitelio gastrointestinal. ¿sí? Intestino. Este, Esófago, eh, incluso en, en estómago detectan un poco, eso no está tan claro. Entonces, en eh, tracto gastrointestinal parecería claro que sí. Este, y lo que les decía también hace unos momentos es que se ha detectado también en el sistema nervioso central. Entonces, sí, sí puede haber eh, afectación de otros órganos, y eso es algo que está muy activamente investigándose eh, para entenderlo mejor. Eh, Sara, es verdad que en China se probó en personas usar Fapir, Fapiravir y este les funcionó, ¿qué tanto de realidad, realidad tiene esto? Eh, una vez más, hay números relativamente pequeños en los que se han utilizado combinaciones de diferentes antivirales eh, con la idea de poder aprovechar que ya tenemos una batería relativamente extensa de antivirales que pudieran utilizarse. Eh, los resultados con, han sido mezclados en la mayor parte de los casos, es decir, en algunas personas funciona mejor que otras, dependiendo de cuál es el, el, el tratamiento, y entonces todavía no hay nada definitivo para ninguno de ellos. Eh, la vacunación de neumococo en adultos mayores funciona de alguna forma para el COVID-19, no sé. Eh, no lo sé. Este no, no me tendrías que esto de quién es Paco Ríos. Eh, no lo sé. No sé si, si si incluso se ha estudiado. No conozco el caso, pero lo lo checamos. Edgar, ¿la diarrea es copatología o puede ocurrir de manera independiente? De ser así, ¿en qué rango de edad caen los infectados? Ojalá que lo supiéramos, ¿no? Eso va a ser bien importante. Entonces es muy probable, cuando menos posible, ¿sí? que eh, la, las infecciones gastrointestinales se presenten más bien en niños, pero eh, no se ha estudiado en diferentes grupos de población con un número suficiente de personas como para que lo tengamos claro, ¿no? Eh, que sea una copatología eh, está todavía menos claro, ¿no? Porque, claro Sí, si hay eh, síntomas respiratorios y hay diarrea, como se ha presentado en, en, algunos, eh, en algunos casos, eh, pues quiere decir que, que, que hay daño tanto en vías respiratorias como gastrointestinales, y entonces, pues el cuadro es más complicado, ¿sí? Pero eh, es algo que hasta la fecha no es una cosa que entendamos bien. ¿Y qué rango de edades? Pues menos todavía te digo. Lo, lo único más o menos sugerente de lo que hay hasta ahora es que pudiera ser más común eh, la infección gastrointestinal en, en niños ¿no? y que sea una de las razones por las que en niños se ha detectado tampoco en vías respiratorias, cuidado sí se ha detectado en niños en vías respiratorias ¿no? y sí ha habido casos gra graves hasta este, eh, inclusive fallecimientos ¿no? en, en, en niños entonces todavía es muy pronto como para entenderlo con suficiente detalle. Eh, ok, ya está. Ahorita ya no tengo más preguntas, así que se pueden animar a aquellos que estaban esperando tener espacio. Eh, en, en relación con, con estas últimas preguntas, que son, que son muy interesantes, eh, Va, van a iniciar a hacerse estudios, o sea, en realidad se han hecho muy poquitos y se tendrán que hacer más estudios a nivel de población en, en, en niños, este, pero también en, en, uh, en personas asintomáticas, ¿no? Y eso nos va a permitir entender mejor cómo es la, la patología este, de, de, de la enfermedad por una parte, pero también cómo es la respuesta inmunológica y cómo responden diferentes grupos de población. Eh, Miguel, ¿la presión arterial cómo se ve afectada con el virus? ¿Tiene el virus algún efecto en la coagulación? Entonces, eh, la segunda pregunta la, la respondíamos ya hace, hace rato con, con una pregunta sobre, la, sobre el, estos síntomas de, de, de coágulos. Y entonces te la contesto primero: si sí hay, por, por el hecho de que hay daño en, eh, en, en vías respiratorias y hay inflamación dependiendo del, del, de la persona puede haber eh, afectaciones en, en coagulación y eso es una cosa que se atiende como, como parte del cuadro que presenta eh, cada paciente. la presión arterial se puede ver afectada dependiendo también del paciente. sí, pero además si nos imaginamos que Ah, pueden presentarse síntomas severos en donde hay dificultades para respirar, pues por supuesto que ahí debe también estar implicada una afectación o puede estar implicada una afectación de, de presión arterial. Eh, Demian se ha propuesto que la producción de alimentos, especialmente por el asesinamiento de animales, aunado a la invasión de los ecosistemas selváticos, es una de las causas de que se genere un aumento de virus zoonótico. Esto es plausible, sí, sol, no solamente es plausible, es real. Entonces, en la medida que invadimos ecosistemas silvestres, lo que sucede es que entramos en contacto con especies, con las de animales, con las que no estábamos en contacto antes. Ese aumento en el contacto es un poco, si nos, imag si nos imaginamos que dejamos de hacer el distanciamiento social, sí. Ese distanciamiento entre humanos y especies silvestres, en lo que resulta es en que los virus que circulan entre animales y los que circulan entre humanos, pues no los intercambiamos. En cambio, en la invasión de un ecosistema, entramos más en contacto, aunque sea en una distancia este, de unos metros, más en contacto con secreciones de los animales que tienen otros virus. ¿Sí? Aumentando muchísimo las probabilidades de que pueda haber un salto zoonótico. Y entonces, esa es de hecho la fuente de muchísimos virus emergentes que tienen eh, efectos zoonóticos como el que estamos viendo. Entonces, es de lo más importante. ¿sí? La invasión de ecosistemas selváticos o de otros ecosistemas resulta en. Eh, un aumento en la probabilidad de saltos zoonóticos y por lo tanto en el, la aparición de virus nuevos en población humana. Eh, Alma, ¿cuáles son las diferencias de SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2? Eh, bueno, son, son muchas dependiendo de, de, del nivel que quieras la respuesta. Entonces, el virus como, como, como agente infeccioso eh, tiene varias diferencias en, en, en su genoma, entre, entre COP1 y COP2, ¿sí? Algunas de las diferencias que hasta ahorita se han estudiado que parecen ser más relevantes, ¿sí? Están en algunos de los componentes de la superficie de la partícula viral, ¿sí? Que son los que están implicados directamente en la interacción del virus con la célula que infectan, con, con, con la entrada del virus al tejido que infecta, eh, eso en, 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 en particular ha resultado en que este sea, eh, pues que se comporte diferente a como se comportó SARS en 2002-2003, ¿no? Y, y que sea más contagioso y que, y que lo tengamos instalado como pandemia. Muy, se ha descrito que la viremia es muy baja o incluso no detectable, sin embargo el virus está en otros tejidos, riñón, hígado y como lo mencionó el sistema nervioso. Cómo llegaría a estas zonas el virus. Esa es una buena pregunta. Eh, este, es, no es fácil contestarla, sobre todo porque no he visto ningún estudio que justamente ve, intente averiguar cómo llega ahí. ¿sí? Eh, la verdad es que cómo llega ahí va a ser muy importante para, para entender más sobre la biología eh, y la patogénesis de, del virus. Eh, uno podría esperar que sea ya sea a través de, eh, el, de vías gastrointestinales ¿sí? este, o incluso a través de, del sistema vascular, pero eso, eso no lo sé. Este, en el caso del sistema nervioso, tendría que ser atravesando la barrera eh, hematocefálica y entonces podríamos, cuando menos, sospechar que sí sea a través. De, de, del, del sistema vascular, ¿no? pero, pero no, no he visto que se haya estudiado con, con detalle. Herbie, ¿qué crees que se deba mejorar para respuesta a futuras pandemias en términos de ciencia y salud pública? Esa es una pregunta muy buena y, eh, bueno, bien difícil de responder, pero eh, porque se tienen que hacer muchísimas cosas. Este, yo creo que se tiene que empezar por, por reconocer cuáles son los temas prioritarios que deben de eh, atenderse para la vida en sociedad, ¿sí? para la sociedad global en su conjunto. Y es tener claro que tenemos que invertir más en sistemas de salud que estén bien preparados para atender eh, pues este tipo de, de situaciones que van a repetirse este sin duda en el futuro eh, entonces se necesitan más recursos por una parte este para eso para, lo, para el sistema de salud se necesitan más recursos para la investigación científica y se necesitan más recursos para la educación ¿sí? esas tres yo creo que son fundamentales eh, para que no solamente en términos de los sistemas de salud y lo que sabemos eh, en términos científicos sobre la biología de los virus y de las y de, y del, el de la, las dinámicas de las, de las epidemias, eh, sino para que la, toda la población del mundo tenga presente que los virus, los microorganismos y las enfermedades infecciosas en general son Cosas que podemos atender y que podemos buscar evitar. ¿sí? Sabemos hoy que podemos hacerle frente a una cosa tan compleja como una pandemia global con nuestra sola conducta individual. ¿sí? Esto, eh, pues, tiene como fundamento básico el que la población global toda. Tenga acceso a un sistema de educación bien hecho. Todos. ¿sí? Eh, Grace Romero, ¿las personas inmunosuprimidas podrían vacunarse? Dependerá. Este, Todavía se tendrá que evaluar. Una vez que haya un candidato ya aprobado, eh, tendrá que evaluarse en qué poblaciones se, se, se aplica, de, por, por qué dosis, qué vía, ¿no? Y como sucede siempre en una persona inmunosuprimida, eh, se tendrá que evaluar caso específico. Eh, Alejandro, más, el aislamiento puede tener como consecuencia el que disminuya nuestro sistema inmunológico debido a la disminución de exposición. Es decir, será contraproducente, saldríamos más expuestos. Eh, a ver, no estoy seguro de entender bien, bien, Alejandro, pero el, el que disminuya nuestro sistema inmunológico debido a que no nos exponemos para nada, al virus, quizás es como, como, como lo entiendo, y es una pregunta muy interesante eh, claro entonces, si nos imaginamos lo que ocurre con influenza, que lo conocemos mejor ¿sí? Eh, cada ciclo estacional aparece influenza por ahí de octubre, noviembre y para finales de marzo, más o menos, va desapareciendo ¿sí? eh, ¿qué ocurre? La mayor parte de la gente no nos enfermamos, ¿sí? Y si nos infectamos, no nos enfermamos de gravedad. Esto, cuando menos en parte, tiene que ver porque hay una inmunidad de la comunidad, ¿sí? O sea, la comunidad en su conjunto, la población, al haber estado expuesta a un poco del virus, puede haber respondido su sistema inmunológico y entonces... El, eh, esa persona ha adquirido inmunidad que la protege cuando menos en cierta medida. Entonces, sí será importante ¿sí? que vayamos adquiriendo cierta exposición al virus para adquirir inmunidad a nivel de población. ¿sí? Pero, en la segunda parte de tu pregunta, que si es contraproducente el distanciamiento social, no. Porque aún con el distanciamiento social estamos seguramente teniendo cierta exposición. Y esa exposición poquitita es la que nos podrá eh, dar un poco de, de inmunidad y, y eh, ojalá protección. Eh... Y la última pregunta. Es de KFRL. Las personas mayores de edad tendrán que cuidarse y quedarse en casa el resto del año. Eh, tendremos que irlo viendo. Una cosa que es bien interesante de tu pregunta es que con condiciones como esta, como esta pandemia, con una cosa nueva, con un virus nuevo, eh, hemos ido aprendiendo que en diferentes regiones del mundo han usado diferentes estrategias de respuesta y les ha ido diferente. Sí. Algunas mejor, otras eh, no tan bien. ¿sí? Algo importante es que las decisiones que se, que se toman para, para continuar con la estrategia de respuesta dependen de nuestra capacidad de entender cómo avanzaron las cosas ¿sí? con las decisiones que tomamos. Y entonces tener la posibilidad de, de aprender y de ajustar las, las, las condiciones y de ajustar las fechas y de ajustar las estrategias, por ejemplo, de cuándo eh, se vaya a regresar a las escuelas, cuándo cuando vuelve a haber la posibilidad de que la gente vaya saliendo. ¿sí? Eh, sí. Esto lo iremos aprendiendo sobre todo en lo que queda de este mes y seguramente el siguiente, ¿sí? pero es muy probable que sí, efectivamente, para las personas mayores o con comorbilidades, pues vayan a tener que continuarse cuidando cuando menos a lo largo del resto del año o eh, hacerlo parte de, de la conducta diaria que tenemos cuando sabemos que hay todavía casos activos eh, de, de, de una epidemia. ¿sí? Eh, y entonces con esto seguiremos aprendiendo en los próximos meses, eh, seguramente eh, irá mejorando, por supuesto, no se preocupen por esa parte, ¿no?, eh, pero tendremos que ver qué ocurre eh, con, 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 en los siguientes meses. Muy bien, pues eh, mucho gusto con, de, to, de haber recibido todas sus, sus dudas y espero vernos aquí pronto otra vez. Saludos, quédense en casa.